Hola amigos de Colombia Fans, hoy te contamos que Sandra Barrios está más feliz que nunca y vive a plenitud con su nuevo novio. Recientemente, la ex de Jesse Uribe ha publicado una serie de historias y de fotos en Instagram donde se ve muy feliz compartiendo con la familia de su novio. Aquí todos los detalles. Recordemos que el nuevo amor de Sandra Barrios se llama Jorge Armando Espinosa, un reconocido empresario con el que ya Sandra ha sido noticia en el pasado, cuya última noticia viral junto a su nuevo novio se dio en el pasado Día del Amor y la Amistad, día en los que Sandra también compartió en sus redes sociales una dedicatoria a su actual pareja. En esta publicación, Sandra Barrios posó junto a su nuevo novio al lado de una cabaña. En esa publicación, Sandra etiquetó al empresario ya mencionado y le dedicó la canción La Pareja Ideal. Ahora, las fotos que demuestran el gran amor que se está construyendo entre esta pareja fueron compartidas por Sandra y por Jorge en sus perfiles de Instagram. En esta se puede observar que la pareja disfrutó de un paseo en helicóptero por los cielos de Santander. En una de las historias que compartió Sandra, le da las gracias a su nuevo amor. Junto a esta foto comentó: "Gracias por hacer posible esta experiencia inolvidable". Con estas publicaciones en redes sociales, Sandra Barrios deja ver que se encuentra muy feliz en esta relación y que Jesse Uribe es solo un recuerdo del pasado. En las fotos publicadas, Sandra se ve al lado de la hija de su nueva pareja, Michelle Espinosa, quien recientemente fue noticia por publicar una historia en Instagram donde notificaba que llevaba una buena relación con Sandra. Sandra Barrios y el cantante Jesse Uribe adelantan el trámite de su divorcio tras haber terminado su relación hace casi un año. Desde entonces, Jesse se dio una oportunidad en el amor con la también cantante Paola Jara. Para quienes apenas se enteran, te contamos que la relación de Sandra Barrios con Jorge Armando Espinosa no se había confirmado hasta que el hombre publicó una fotografía en su perfil de Instagram junto a ella. Aunque la foto tenía muy mala calidad y algunos aseguraban que era falsa, se contempló su veracidad cuando Sandra Barrios le comentó la publicación diciéndole: "Quiero perderme en tu mirada hoy y siempre, te amo". ¿Y tú, después de ver esto, qué piensas de la nueva relación de Sandra Barrios? ¿Qué mensaje le dejas a Sandra? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos pronto.